más de carnaval en este anuario de Simplemente Corrientes y recordamos lo que fue el show de la comparsa Araverá en los carnavales 2016. La comparsa Araverá en su edición 2016 evoca a las leyendas correntinas que a puro carnaval despliegan su magia en la plenitud de una calurosa siesta correntina en la que la curiosidad de unos niños puede más que la recomendación de dormir la siesta. Es así que en el preludio del show danzan el mítico Cabureí junto a los colibríes y dioses de la naturaleza a puro payé en una magia y misterio que antecede los tiempos del hombre. Es necesario cuidar a los niños y los amuletos serán necesarios de la mano de una anciana que los acompañará en cada una de las ya conocidas historias guaraníes. Kunumí aparecen en medio de una fiesta en la selva guaraní. Entre flores, duendes y pájaros, revolotean siete mariposas embelesando a todos con su belleza, sin advertir la presencia de una espina entre las flores que atrapa mortalmente a una de ellas. Las seis restantes piden al dios Tupá por ella, ofreciéndose en sacrificio para salvar a su amiga herida de muerte. En ese momento se desata una tormenta y un rayo libera a la mariposa atrapada, elevándola al cielo, dando origen a la leyenda del arco iris y sus siete colores. El bloque número 3 del show de Araverá nos introduce en la leyenda del Irupé con las alternativas de la historia de amor de Morotí y Pitá, en medio de camalotes y danzas de la fauna autóctona. Es una hechicera la que se enamora de nuestro protagonista y envía a su corte de bichas a capturarlo. Es un amor que tiene pruebas de valentía y también de penas. El mal es vencido por las pócimas mágicas, pero los amantes surgen del agua como las especies de flor del Irupé. Hechicera de la laguna quiere atraparte, Pitá. Defiende a Morotí, abrázate para siempre a tu amor. La leyenda de la calandria surge de Quereninca, una hermosa joven que enamora a cuantos la miran. Todos querían bailar con ella, llegando a batirse en duelo. Es así que su maga se enamora perdidamente de ella, que lo desprecia, y producto de su resentimiento por su amor frustrado la mata.
despreciado por el pueblo, dándose cuenta del error, pide al cielo por clemencia y le responde el canto de un ave, quien lo aturde con su canto. Es la joven que regresa transformada en una cantora tan bella como había sido ella. La última leyenda que ocupa estas imágenes es la del Dorado y el Sol, en la que nuestros cunumí se hallan refrescándose a orillas del Paraná en un día soleado, convirtiéndose en testigos de una matanza indiscriminada de peces en un intento del guerrero Araba de dominar la naturaleza. Imploran la ayuda de Tupá, que los escucha, haciendo descender a Cuarajú para que con sus rayos enseguezcan a los pescadores y los ahuyenten. Cuando las aguas vuelven a abrirse, el sol regresa transformado en el gran dorado, considerado por su fortaleza y espíritu batallador, el rey pez. Esto es Araverá 2016, una invocación a los mitos con su toque, tambores que alimentan la tierra y hacen vibrar a los cielos. Son leyenda que perdura en la memoria colectiva del correntino y son payé, magia que cautiva al que encuentra con su brillo y misterio.